Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Feliz año 2024, siempre ñamoñepunuras mojina, yepas, yagüero guatata, coñande yarame, esta mañana en este año 2024. Anique ñandere sarai, que es justamente el año 24 que le dedicamos también a nuestra madre, que es auxiliadora de todo cristiano. Upaya yibreta y gatujangmaisha, yo guatanya nendiese el auxilio de Dios a través de una mamá que no nos abandona. Escuchamos hoy la palabra del Señor a través de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que niega al Hijo no está unido al Padre. El que reconoce al Hijo también está unido al Padre. En cuanto a ustedes, permanezcan fieles a lo que oyeron desde el principio. De esa manera permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Queridos amigos, estamos leyendo de esta primera carta tan linda que escribe San Juan a su comunidad. Pero aves y ponañande, ¿quién es verdaderamente el anticristo? ¿Quién es el que va a caminar de una manera errónea en este año 2024? Y justamente es el que no acepta a Jesucristo en su vida. Pero guatacanea y na lleva, pendos enduceia, pendos echaceia, pendos ya poseia y na peñan de yara o yerba yue, porque ni andegoñas en du formal por todas partes, ma ella va peñan de yara, o y cuan enan de oje, cuaboñan de eje, iñan de ejina, va ella va yagüero guatana este año 2024. Es también bajo el auxilio, decíamos, de nuestra madre, la Virgencita, la auxiliadora de todo cristiano. Este número tan importante, 2024, que sea entonces la protección y esto nos ayude a nosotros a descubrir, a no negar la presencia de Dios. Y no negar la presencia de Dios quiere decir que nosotros nos aferramos. Esto significa para nosotros entonces ya este año 2024, que sea un año donde cada uno de nosotros no solamente lo tenga en su vida o diga que cree en Jesucristo, sino que el creer en Jesucristo, el aferrarse a Jesucristo quiere decir después, queridos amigos, obrar a favor de nuestra comunidad. Obrar a favor de nuestra familia, obrar a favor de nuestras capillas, de nuestra iglesia. Es decir, upeoyesha, ya esa cana lleva ella para peñan de yara, hoy peñan de pipe, amba ella va a go 2024, yagüero guatata con su auxilio. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.